Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Por qué? ¿Audio? Ah, a ver. A ver, ¿me escuchás? Ah, sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Aria? ¿Qué tal? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Bueno, bienvenidas a todas las personas a este querido podcast, en el cual hoy vamos a charlar con Aria, que ya lo conocemos en el canal, ya es un integrante del equipo. Aria se lo escucha abajo, gracias. Está. Pero. Sí. ¿Está mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Digan, a ver. Me imagino que escucha. Ahí va, ahí va, ahí va. Mejor, dale. Ahora sí. Durmí. Hay una moto que quiso participar del podcast. Bien. Que traigan empanadas. Sí, sí, sí. Como venía diciendo Adria, que lo conocemos hace mucho, el martes pasado arrancó un juego en la taberna donde juega Rata en las Paredes con un grupo recopado que juega Fausto, Sabri y Nutria. Y de eso queremos charlar hoy. Así que, antes de poner a charlar sobre la campaña de la Expedición Helada, vamos a pasar a la intro un instante. Adria, gracias por ocuparte y venir a charlar conmigo. Placer. Ahí venimos. Podcast, podcast, la taberna. Podcast, podcast, yeah, la taberna. Podcast, podcast, yeah, yeah, la taberna. Podcast, podcast, yeah, la taberna. Podcast, podcast, yeah, yeah, la taberna. Ahora sí, ahora sí. Lo último que nos queda antes de empezar esta charla que tenemos con Aria son los anuncios. Voy a pasarlos bien, bien rápido. Primero, ya está disponible el último DM Responde que salió en nuestro canal, donde Puel nos trajo todas las noticias de un solo mes de D&D, hay de todo. Va a estar buenísimo. Va a haber un resumen el próximo miércoles al mediodía y pronto vamos a anunciar, vamos a hacer un anuncio en cuanto a la sección en sí. Tienen algunas novedades en cuanto a la programación. Mañana seguimos con Anuren y andamos con unas ganas terribles de jugar porque estamos en un dungeon re extraño y hace mucho que no se metían en un dungeon. Y esto es más culpa mía que otra cosa porque tenía ganas de meterlo. Y todas cosas muy extrañas. Así que mañana a partir de las 7 y media vamos a estar jugando D&D. El viernes seguimos con el evento de Happy Hour de One Shots. Esta vez, perdón, para quien no sepas, es un evento donde invitamos a algunas comunidades amigas a jugar One Shots de juegos raros. Y esta vez tenemos el honor de tener a la sobremesa de rol a quienes vamos a conocer este viernes jugando un One Shot que va a dirigir Cristecas de Ratas en las Paredes, de hecho. A partir de las 9 los esperamos. El diferido de este podcast lo van a poder disfrutar el sábado, así que lo van a poder ver durante el fin. Y el domingo, para estrenar de forma grande el especial de One Shot, sale el primero que jugamos con la gente de D&D Latino. Si querían ver una peli de acción clásica de los 90, el fin de semana pueden ver esa partida. Estuvo re divertida, espero que les guste. Y ese día jugamos Over the Edge. Como siempre, gracias a WJ Laser por el sponsor en el canal. Si quieren conocerlo, tiene una tienda en Instagram donde... ¿Listo? Sponsor. ¿Está? Ahí está el chat. En el chat encuentran su tienda en Instagram donde van a poder encontrar todo lo que venden. Miniaturas, tableros, bandejas de dados, huevos de dragón. Y si usan el código TABERNOTORINOS tienen un descuento. Y como siempre, somos parte de los embajadores de D&D Latinoamérica, un grupo oficial que hizo Wizards of the Coast, promoviendo esto de que se van a traducir los manuales y todo eso. Hay un grupo de Facebook que lo van a encontrar ahora en el chat. Ahí pueden sumarse a encontrar discusiones, memes, compartir algunas charlas o incluso buscar mesas. Esperemos que vayan y disfruten todo lo que hay. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Aria, primero, ¿no? Bienvenido al canal, gracias por sumarte a charlar. Veníamos charlando que hace mucho nos conocemos ya. Aria es como el moderador con el que más contacto tenemos. Sí, 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 él siempre está ahí. Ahí presente, ayudando a todo. Así que... Y de hecho ya estuviste acá en el podcast un par de veces, me acuerdo.
Estuve en el de DM Frustrados. Ese estuvo buenísimo. Sí, que estuvo con Pimento. Sí. Creo que no estuve en otro podcast. He estado en el torneo. Sí, vos hiciste el torneo. Masterié. Y a ver, hace dos, no me acuerdo cuándo fue, que jugamos Que en jugamos Rámnica. Rámnica. Claro. Bien, o sea que estuviste acá en presente en cámara en el canal. Pero ahora, como dijimos, empezaste un stream. Ratas en las paredes de una expedición helada en el sur del continente. Quiero escarbar un poco ahí. Yo ya sé esta historia. Ahora me la comentó cuando vino con la idea. Que es un poco también lo que quiero contarles, cómo se fue dando todo este stream. ¿De dónde surgió o cómo te nació la idea que te trajiste para la campaña? Yo tengo la mala costumbre de siempre estar escribiendo tonterías para campañas de D&D, de Cthulhu, de ratas. Si supiera masterear vampiros, seguramente y algo por el estilo. Fui de viaje a Ushuaia en diciembre. Al sur del continente. Exacto. Lugar más abajo de Argentina, ¿no? Te vas más abajo, te ahogás directamente. Te volvés chileno. Buenas opciones. Y ahí, museos, atracciones. Te cuentan 70.000 historias, todo, y mi cabeza iba a 3.000. Y el paisaje, ¿no? Te lleva. Oh, el paisaje es una belleza, es una locura directamente, pero. Está la prisión, está una prisión conocidísima donde estuvo encerrada gente muy, muy horrible de la historia argentina. O sea, hay historias como que tal vez estuvo hasta Gardel, que siempre se empieza a agrandar las cosas. Y la verdad que estaba pensando un montón de cosas. Y hubo una cosa en particular, bueno, obviamente no puedo contar porque ya si no es spoilear todo. Sí. En lo que. Una historia que me pareció increíble. Me quedé loco. Directamente. Loco. Y no paraba de pensar. Y le estaba comiendo el bocho a todo el mundo con eso. No paraba de hablar, de hablar. ¿Con quién fuiste ¿Cuándo? a ese Mi viaje? pareja. Pobre tu Y fue una. Fue mucho, ¿no? Directamente. Y mientras. Ella también le encantaba entrar. Lo primero que hicimos fue ir a un museo. Lo segundo fue entrar a un segundo museo. Lo Claro. último fueron más museos. Repito, el paisaje es bellísimo. Pero las historias las aprendíamos en los museos. Y hubo uno era con cosas de cera. Figuras de Ah, cera. no entiendes nada, ¿eh? No. La figura de cera es algo moderno. Ah, okay. Con figuras de cera representando cosas muy viejas y Ah. Fundación de Ushuaia, todo. Oh. Y ahí, como directamente, me volví loco. Tiraste cordura, fallaste. Sí, tres veces mínimo. Y la iba ya pensando como lo que venía, lo que quería y a dónde avanzaba. Y mientras volvíamos, nervioso, medio temblando por el avión, lo mismo, seguía pensando. Y llegué acá y aterricé. Y bueno, llegué a casa, me fui a dormir, di el souvenir a mi hermana, todas las cosas. Cuando al día siguiente ya estaba empezando. Y fue ese mismo día, ese mismo. No, ese día que llegué tenía que cubrir una clase, así que no. Pero al día siguiente, el domingo, empecé a hacer el cuerpo de la historia. El cuerpo de la historia, dónde sale, cómo surge. Y creo que al cabo de una semana ya tenía toda la historia hecha. Que después la cambié. Todavía la estoy cambiando. Pero en esto, iba a seguir así seguro. Va en el método. Porque uno salió de eso directamente.
Entonces, fuiste a un museo, te contaron una historia, te rompió la cabeza y volviste, y esa historia tiene que salir de tu cabeza. Es que a mí me pasa algo así. Estuve en esa situación varias veces. Yo tengo mucho la costumbre de, mientras voy yendo al trabajo, voy pedaleando, lo que sea, voy haciendo las compras, estoy haciendo cosas. Y Claro. si estoy cocinando es peor. Estoy cocinando, empiezo a anotar en una hojita, en cualquier momento le dibujo la cara al perro. Sí, surgió de este viaje, esta locura. ¿Y cuál fue el paso que diste para decir quiero streamearla? Eso fue porque justo mientras estaba allá, se hicieron las dos sesiones de cierre de Anuren y Vampiro. La despedida de Seba, de Max, Sí. no es el personaje. Y yo siempre estoy muy al viéndolo casi en vivo, si es que puedo, casi siempre. Estas las tuve que ver cuando volví. Fui medio Claro. tarde. Fui medio tarde, había pasado una semana y yo ya tenía como todo. Y creo que fue la primera que vi fue la de Anuren y esa me gustó muchísimo. Estaba encantado con cómo iban las cosas, pero cuando termina la de Lordi, honestamente fue loquísimo. La sensación que tenía en el cuerpo, la alegría, esa vibración hermosa que se estaba transmitiendo entre todos. Y fue ahí, honestamente fue ahí. Estaba terminando el stream de Lordi. Estaba pasando lo que estaba pasando, tampoco voy a hacer spoiler de esto. para mi hermana que la está viendo. Y mientras estaba pasando todo eso, me decidí, fue así. Y vino un coso, de me responde el último. Empecé a hacer las preguntas en el chat, que ya era muy obvio. Lu me estaba boludeando directamente. El día siguiente me preguntaste directamente. Yo todavía no te iba a mandar mensaje a vos porque iba a dejar un día más. Me mandaste mensaje vos. Te cuento. Esto quiero. Me acuerdo cuando Lu me comentó algo de eso. Porque lo que había pasado era que, claro, vos habías preguntado en el chat. Y la primera idea que tuvimos nosotros cuando vos preguntaste esto es, tal vez quiere. La pregunta era fue, ¿qué hay que hacer para streamear en el canal? Algo así fue. Y la Sí, después acompañado de para un amigo, Claro. ya te Entonces yo, así, muy, muy inocente, dije, ah, capaz que conoce a alguien que quiere hacerlo, pero no se anima a preguntarnos. Y como él tiene más contacto con nosotros, lo preguntó a Adrián. Pero después yo me quedé un poco maquinando, diciendo, ay, pará. Y charlamos entre. Adrián no querrá dirigir en el canal. Y fue eso, entonces te escribí. Y efectivamente que se te ocurrió hacerlo. Que la primera reacción que tuvimos todos cuando vos dijiste que sí fue. Wow, vamos, sí, recopado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Siempre, siempre contentos de que se sume gente al equipo. Sobre todo que a vos que te conocemos hace tanto tiempo. Entonces, cuando nos hiciste la pregunta, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando ya tenías el sí para streamear? eso. Durante un buen rato. ¿Y ahora qué hago? Sí. Me convertí en Maradona por un rato. Honestamente, de la campaña ya no había mucho porque realmente la tengo muy escrita. Detallado. Soy medio obse y con esto fui más obse todavía. Creo que lo siguiente me habías dicho que busque. Venía el mes de vacaciones. Me Claro. lo tome y después hablábamos de las cosas, pero que vaya pensando jugadores. Lo primero que dije realmente fue: no estoy a altura de Lordi. Y no estoy a altura de Leon. Que tengo que ponerme las pilas. Y que fue todo enero masteré miércoles y domingo en la taberna, en Discord, one shot de ratas en las paredes. Jugó Nutria, que jugó Agus. Tiago me recuerda eso de que jugó con vos. Sí. Un montón de. Creo que fueron 20 personas, algo por estilo, mínimo. Un grupo de amigos me mandó mensaje entero para jugar y con ellos fueron 2 días seguidos.
Ah, bien. Sí, bueno. Te pusiste a entrenar. Sí, recontra. Me ha escrito muchos one shot de ratas en las paredes, de Call of Cthulhu y modificados para ratas en las paredes. Es difícil. Entonces sí, lo primero creo que fue, me tengo que poner las pilas. Un montón de cosas. Y seguir como pensando después. Y de ahí, cuando febrero ya firmamos medianamente las cosas y yo ya estaba con casi todos los jugadores conseguidos, la primera en decir que sí fue Sabri. ¿Ah? Sí, Sabri lo estaba hablando con Cultista, es otro moderador, que tal vez con la persona con la que más hablo. Jugamos hace como, en Discord llevo con él con una campaña hace 2 años. Es una locura llegar a tanto con gente que no conocés físicamente, pero sé toda la vida de ellos directamente. Sí, ya son amigos. Así que estaba hablando con él y llega Sabri. Y yo estaba preguntándole porque él era mi primera opción. Pero sabía que los días de semana se le complicaba y se acababa de mudar. Entonces, segunda opción era otro chico también. Y tercera estaba Sabri y Nutria. Entonces, ahí se lo dije a Sabri, me dijo que sí. Después fui con Nutria, es como dimos más vueltas porque tenía que ver con la universidad, obviamente. Estaba como, no sé cuándo rindo, tengo que esperar a tal fecha. Además, estaba difícil el día, me imagino, porque no había mucha capacidad para leer. Tenía 2 días, lunes o martes. Claro. La taberna también, y Luno. Y Sabri me dijo martes. Así, ya obedeciendo. Y un día que. Un sábado. A ver, teníamos que tener campaña, pero uno de los chicos se quedó dormido. Las 3 de la tarde. Estuve ahí, estuve en ese sitio. No voy a juzgarlo. Sí. Era feriado largo, no me acuerdo. Creo que era feriado largo, o recién se había mudado. Se apareció a las 6 horas, nos mandó. Estaba durmiendo. Y digo, bueno, vamos a jugar un one shot de fiasco. Siempre que hay que relajar, fiasco, te los recomiendo. Sí, sí, sí. Tiro en Discord, bueno, ¿quién se quiere sumar a jugar fiasco? Y me manda mensaje Faust. Yo con Faust había jugado mi idea hace un tiempo. Cuando empezamos a jugar, Ale, que recién lo vi en el chat, y yo nos quedamos como medio separados. Fiasco, viste que son como escenas. Yo me quedé encerrado en un búnker con Ale y justo y Sabri se fueron a robar. De todos los días. Me gustó mucho la sinergia entre ellos dos. Entonces termina esto, despido a Ale y vuelvo a llamar a Fausto. Negro, tengo que preguntarte una cosa, perdón si no. Bueno, me dijo, déjame que lo veo. Necesito un par de semanas. 2 días después me dice que sí. Bien. Directamente, entonces. ¿En qué mes fue todo esto más o menos? Vos tenés los 3 confirmados. Abril, hace poco. Sí. Porque. Sí, empezando abril. Y sí, por ahí. Que yo. En mi cabeza siempre vi. Yendo para adelante era como, no, bueno, empieza marzo y ya tiene que estar todo. Claro, claro, sí, sí, sí. Yo tenía todo. Ya estaba listo. Listo. Hay que salir a la cancha nomás. Sí. Y lo tuve que esperar porque era lógico. Yo estaba cebadísimo, excitadísimo con cómo iba creando las cosas, con cada vez algo nuevo. Y no había que esperar porque la gente tenía sus horarios y yo estaba cebado con los míos.
El último que nos faltaba era Nu. Nutia se le había atrasado la entrega de clases. Y cuando me dijo que sí, fue. Ya estamos. Bien, bien. Estamos. Entonces, para abril más o menos ya se confirman los jugadores. Pero viste que nosotros también trabajamos lento en lo que es la producción del canal. Por una cuestión de que queremos que salga bien. ¿Cómo fue? Hasta ahora, si ya tenés la partida armada, tenés los jugadores armados. ¿Cómo fue para vos el proceso de el overlay, la música, todo lo que conlleva, digamos, lo que es ajeno a los jugadores y la partida que necesita el stream igual? Y yo soy un queso con todo lo que tiene que ver con tecnología. Durante un año de Discord, masterié, me arré usando Paint. ¿Está bien? Directamente. Hacía un mapa o robaba un mapa de donde lo consiguiera. El combate iba moviendo, cortando y pegando los personajes. Está bien. Porque no me costaba adaptarme a la virtualidad. Algunos me ayudaron mucho a aprender, entre ellos principalmente creo que Waze, Vaquero, que son gente de Discord principalmente, Harry. Me ayudaron porque yo también me estaba dando cuenta que había un límite en esto del Paint. Y sí. Cuando jugamos Carne Fresca y hice todo un mapa improvisado en el momento y era mover 20 conitos, 20 cuadraditos. Claro. Entonces, no tenía ni idea de cómo hacer un overlay. Me acuerdo que la primera cosa que me dijiste, ¿qué te gustaría en el overlay? Ratas. Sí, me acuerdo. Ratas y creo que me dijiste, o lo dijo Bachi, y paredes. No, paredes no. Va a ser. Yo tenía la idea, así que dije, no, esto tiene que tener agua, ratas y agua. Ni idea. Y Chris Tecas, tuvimos una reunión con él y vino con adísimo a decirnos ideas y mostrarnos cosas y mostrarnos mucho, y estuvimos como 3 horas en una charla con los jugadores y él discutiendo del overlay y él se iba diciendo cosas. Yo lo único que tenía como idea en ese momento era que sea en blanco y negro. Necesitaba lo que coso, un cuadradito para poner yo las imágenes, que era como mi forma de ir pegando cosas por encima y tener mi propia visual de las situaciones. Pero fue todo. Y sí, y encantarme y sorprenderme. Las ideas que tenían ellos, los jugadores, los chicos. Siempre fueron mejores que la mía, porque visualmente lo mío era un desastre. De haber una rata en medio de la pantalla y para mí estaba bien. Pero no, ellos tuvieron muy buenas ideas. Principalmente Fausto, muy, muy, muy inteligente para razonar las cosas. Y entre él y Cristian y Cristeca fue que están cerrando todo. Perdón. Una gatita nueva en casa y la energía de 3 meses y trajo el sonajero a la pieza, así me tuve que mutear. Se lo cabe llevar. Sí. Entonces llega Chris, tienen esta llamada, quedaron conformes. Ya sé que sí, digamos, pero ¿les gustó el proceso de cómo se crean los overlays? ¿Se entendió más ahora qué es lo que se necesita? ¿Cómo sí, fue? Sí, o sea, yo no tenía ni idea. También era pegar un acoso y todo era con las cosas, o sea, hay un par, yo creo imágenes muchas veces, o cuando hago memes para Discord, todo con Paint. Es recortar con el logotipo viejo de Paint, pegarlo arriba, agarrar el lapicito y pintar una cosa que no me gustó. Claro.
Y viene Chris y me abre Photoshop. No, sí, que tiene 25.000 botones. Yo todavía lo veo y me asusto. Y hay una parte arriba que la pone en gris. Y es como, guau. Lo único que sé de Photoshop es que hay una herramienta que se llama varita mágica. Y solo sé que se llama varita mágica. Porque tiene mágica en el nombre, digamos. Nada más. No, la verdad que la primera imagen que nos mandó para que entendamos esto es lo que quiero, esto es lo que estamos creando, era una locura, yo no me lo imaginaba, era increíble, me encantaba. Bien. Me encantaba, no, estaba como todo lo que me gustaba. Cuando me mostró el logo del nombre, contentísimo, estaba por saltar en una pata, ¿no? Le dio en el clavo. Y me mató el. A los jugadores le había dicho un nombre. Claro. Era sangre congelada, algo por el estilo. Porque no quería decirles el nombre. Claro. Yo con a Cristian se lo mandé. Y cuando aparece y lo pego en el coso. No lo pegué. Ya, mándamelo a mí. Hay algunas cosas que traté de dejarme. Que lo fueran de a poquito. Bueno, entonces ahora, como me venís contando, tenés la campaña, los jugadores y el overlay hecho ya. ¿Por qué ratas en las paredes? Mi sistema favorito es Call of Cthulhu. Uh-huh. Pero Call of Cthulhu es un sistema que se está quedando anticuado. Todo el avance que han tenido los sistemas para facilitarnos las cosas, D&D ha disminuido un montón la complejidad, el cálculo que tenés que hacer, erradicó la CA antigua. Pero también tiene como cositas que te lo va facilitando. Call of Cthulhu cada vez parece que se complejiza más. Ratas, honestamente, fue un sistema que utilicé para jugar con amigos que querían un one shot de terror, pero no querían aprenderse Cthulhu. Rata, perfecto. ¿Qué mató que tiene ratas? Es totalmente narrativo. Podés hacer las tiradas, el DM no tira. Muy raro que tires, salvo que quieras asustar a los jugadores, haces así como que mueves los dados y nunca los soltás. Entonces era de ratas, me parecía que encajaba perfecto con la idea que yo tenía, con cómo iban a poder las cosas, porque mató Call of Cthulhu es muy de investigadores. Y acá tenía en mi idea profesionales, pero no tanto gente que estuviera investigando. Tengo una médica que sí hay en Call of Cthulhu, pero ratas me encajaba 10 veces mejor. Y además de todo, cuando empecé a pensar en qué aportar yo, mira, los tres sistemas, pilares, el rol, está la aventura de fantasía, vampiros y su juego maquiavélico de política, corrupción y aventura, faltaba el terror. Viendo películas no soy muy fanático porque me asusto fácil, pero rolearlo me encanta. Ver partidas de esto es lo que más también disfruto. Y me parecía que era algo que se podía aportar. Que quería, mató. No había habido. Más que los dos one shot que hizo Chris. Claro. Mató. El nombre del barco es. Esto los jugadores lo saben, así que no tengo por qué contar, no tengo por qué evitarlo. Es un homenaje a él. Ah. Cuando nos da una mano y todo, yo estaba muy contento. Entonces, estamos buscando nombre para el barco. Ya teníamos de qué iba la expedición, ya sabíamos casi todo de nosotros, nos faltaba un nombre para el barco. Y empecé a buscar. El primer nombre que se me vino fue el Orcross o algo por el estilo, que es el primer video de ustedes, es un orco. El de Orcus. Gracias. Iba a ser ese, pero muy obvio que era un orco. Claro, sí. Entonces empecé a buscar y me vino
tenía visto hace poco el video de septiembre que juegan ustedes con él, que él nos había dicho, esta es la interfaz, el overlay que usé yo. Sí, perfecto. Le dije, hey, sí, tenemos esto en medio gris y le llamamos susurros de septiembre. Septiembre es lo que narró a vos, a Bachi y a Lu. Y susurros del lago es algo que te había narrado a vos y a otros chicos hace mucho antes. Esa aventura que termina. Que la de susurros del lago fue con Master Pifias y Noviembre Nocturno. Mira, bien, qué lindo. El nombre sale de ahí. Hermoso. Ya creo que eso era. Entonces, a jugadores. La campaña, jugadores. Overlay. Y sistema. ¿Cómo vivió, te pregunto el grupo, pero principalmente también vos, ¿no? ¿Cómo se vivió los primeros días antes de darle play al stream? Los primeros días antes de darle play. Porque vos antes habías dirigido en stream. No. Bien. El torneo. Claro. Pero estaba reocupado en el torneo. Y tenía 12.000 cosas en la cabeza y claro. No di la cara. Claro. Acá era otra cosa. ¿Cómo fue? ¿Te dio ansiedad? ¿Se te complicó? ¿Qué pasó ahí? Días antes yo muy acostumbrado a no ponerme nervioso. Bien. Después lo puedo manejar bien. Pero siempre llega la última hora y es como el auto que iba despacito aceleró y se chocó contra alguna máquina. Claro. Y cuando estaba llegar ese momento, sí, ahí sí me había puesto nervioso. En ningún momento estuve nervioso realmente antes. Sí había estado nervioso Sabri, que habíamos hablado de unas cosas. Faust estaba muy nervioso porque me tocó, sí iba a querer cámara. Yo claro. No los iba a obligar a tener cámara, por eso tenía mis cosas preparadas, que todavía no aparecieron, pero para darle más visuales a todo esto. Cuando iba llegando, sí, la sentí. Y cuando fue como, voy a arrancar. Bueno, ¿cómo arranco? Entonces me había, creo que la única vez que tenía un libreto hecho todo, era de, voy a sacar un libro, voy a hacer que voy a leerles un cuento, voy a ir arrancando. ¿Fue lo más difícil empezar del stream? Sí. Ese lapso que estoy solo, arranco a narrar el mundo, porque cuando uno es narrador, es el que cuenta esta historia, de costumbre el primer tramo es solo. No, lo hablaba el otro día, vos agarrás un libro de Tolkien, no comparen, ¿no? Tolkien está acá, los demás estamos rozando el piso. Lo primero que hace Tolkien es te describe la comarca, el Señor de los Anillos. Bien. Eso es todo del narrador. Claro. Hasta que aparece Gandalf. Gandalf después se cruza con los Hobbit. Va como avanzando. Toda esta parte de describir el mundo, que arranco explicando que estamos en un aeropuerto y quién está cruzando, hasta que meto al personaje, a Benjamín, el personaje de Nutria, sentía un nerviosismo extra, sentía como estaba trabadísimo, las ideas no fluían. Yo, por lo menos narro, tengo como muchísimas cosas en la cabeza, estas estaban como, iban en carreta, pero la carreta sin ruedas. Con ruedas cuadradas, iba el pobre güey empujando, moviéndose. Sí, sí. Esta parte sí fue dura, pero cuando empecé a interactuar con ellos se fue todo. Volví a estar en mi casa, jugando con mis amigos, mis conocidos y disfrutando lo que estaba pasando como siempre. Según los chicos fue parecido para ellos. Más que ellos estaban como, mientras yo narraba estaban temblando, y cuando empezás a jugar se va relajando.
Es que eso se notó ahí también, Pachile. Se notó que... y de hecho, yo admito también, a mí me pasa un montón. Me cuesta todavía empezar los streams. En los primeros momentos es difícil. Después, cuando empieza la interacción entre todos y los demás aportan, se afloja y es más fácil. Pero lo notamos nosotros. Se notó desde afuera claramente que... Sí, el principio era medio a tropezones, pero en el momento que empezaron a rolear se terminó todo. Yo también lo noté. No te mató, fue... Es el más, no sé, pero creo que fue el que más tranquilo estuvo de todos nosotros. Y cuando él arrancó, me relajó. Claro. Directamente, fue como un empujón para que me relaje directamente, porque hizo el primer chiste suyo y ya está. Claro, sí, ahí ya. Se la fue ir para adelante. Antes de seguir en la parte, vos viste el video después. ¿Cómo se sintió verte dirigir? Te lo pregunto porque es lo más difícil para mí verme dirigir. Porque este es un consejo que le damos a todos los DMs que ahora en este caso. Que si tenés la posibilidad de grabarte y verte, está bueno porque vos sabés, cuando vos estás describiendo algo, haciendo lo que sea, vos sos la única persona que sabe lo que estabas pensando en ese momento. Y sos tu mejor y peor crítico. ¿Y cómo se sintió? ¿Qué tal estuvo eso? Fue rarísimo. Me había una vez escuchado. Gracias por el rey, tomate 20. Ahí está. ¿Qué estoy diciendo? Sí. Me había una vez escuchado porque habíamos grabado una partida para un chico que habíamos empezado a grabar y después creo que no la vio, no me acuerdo. Pero para meterme en clima la había escuchado. Fue re loco escucharme aquella vez hace más de un año casi. Me acuerdo de cosas que yo decía que no hacía, que era usarme para hablar. Dejar un tiempo enorme de espera, que me lo reprochan siempre porque después cuando me interrumpen me enojo. Y la cosa es pareció que terminaste hace media hora. Bueno, no, estaba hablando. Bueno. Me escuché por primera vez, aquella vez dije, tenés razón que... mucho. ¿Esta vez? Y esta vez muchas cosas que yo sé que hago, que es hablar excesivo con las manos, que me las cruzo por delante de la cara, que me toco, que estiro el muchos gestos, fue también muy loco. Y me acuerdo, lo primero que me llamó la atención es que porque estaba muy nervioso, estaba exagerando muchísimo más la S. ¿La S? Hablo usando mucho la S. Pero cuando me escuché aquella vez era como, wow, ¿qué estoy hablando así? Después se va eso. Y se nota que fue como la presentación que estaba temblando. Claro, claro. Pero sí, fue... Pero re loco verme un montón de cosas. Y es verdad, es muy cierto de que te vas dando cuenta de cómo vas hilando las cosas. Hay una parte de la aventura que yo ya seguí, quería llegar a ese punto. Veo cómo la estoy construyendo. No sé, me estaba viendo a mí. Veo cómo estoy construyendo las cosas mientras como pensando. Y es como diciendo, mirá cara de tonto que hago cuando estoy narrando eso. Sí, sí. Por el peor crítico. Sí. Y bueno, fue muy loco. ¿Vos considerás que te sirvió para seguir dirigiendo? Verte a vos dirigir así. No solo exponerte en el stream, porque cambia mucho a la hora de dirigir cuando vos algo muy privado, en un Discord privado de este Discord. A hacer algo público en el cual te expones, hay gente afuera, ahí está el productor y después además te ves en video, ¿verdad?
¿Sentís que te sirvió? Yo creo que sí. Nunca había seguido el consejo de que se graben cuando narran, para después escucharse. Es muy bueno. Ale, que como dije, recién estaba en el chat, Fau, me lo había aconsejado un montón de veces, nunca le había dado importancia, pero tiene muchas razones. Muy bueno para darte cuenta y perfeccionar en esto. Si vos querés perfeccionarte, a ver. Claro, claro. Y sencillo, si vos lo haces para divertirte, morirte de risa un rato y no pasa nada, bien. Yo soy medio obsesivo en perfeccionar. Y sí, yo siento que me sirvió mucho. ¿Te costó? Verte. Gracias, panza. Sí, gracias. No. ¿Ah? Para nada. Para nada, en el momento que me mandaste, por así decirlo, el crudo para que lo vea, pum, play. Que tenía esa necesidad de darme cuenta que había que mejorar. Claro, claro, claro. O sea, mira, entre esas cosas está lo primero que noté, la cámara. Yo me había encaprichado en poner este rompecabezas. Es hermoso. Una hora antes. Colgué el rompecabezas. Una hora antes del stream. Perdón, gracias por el rey, brocaso. Sí, una hora antes ponerlo. Antes de empezar el stream, mientras estaba pensando unas últimas cosas, iba corrigiendo cómo pensaba que me vería en la cámara. Esa fue una de las primeras cosas que cambié. Me alejé de la cámara, la levanté. Le puse cosas abajo a la nota. No, nada más. Sí, me re gustó. Me dijeron muchos que es como peligroso, que los actores no lo hacen, que no se ven y todas esas cosas. Yo dije, me importa muy poco. Está bien, está bien. Cada uno tiene su estilo. A mí me gusta cuando aparecen en cámara. Igual es decisión de cada uno. Bueno, ahora sí, volviendo a la aventura. Yo sé que, y ya nos contaste, que la aventura, la primer sesión de ustedes, si no me equivoco, fue el martes 3. Exacto. De mayo. Y por como nos venís contando la línea temporal, vos la aventura la tenés completa desde diciembre. Más o menos. Sí. Entonces, sí, diciembre. Cuando fuiste... Enero como mucho. Claro, enero, digamos unos 4 meses, como para redondear. Bien, vos tenés toda la aventura escrita y completa desde enero, ¿no? Ahora, cuando fueron a jugar en stream, en un porcentaje así que vos le calcules, de todo eso que vos preparaste, ¿cuánto se jugó? Oh, otro rey, gracias, la taberna de Jota. Qué grande. De todo lo que preparé. Claro, yo siempre aconsejo que se sobrepreparen, digamos. Vos ya estabas, digamos, vos tenés todo escrito. Yo tengo la idea de toda la campaña, toda la estructura, todo está ya pensado. Y esa sesión yo tenía preparado doble. Claro. Exactamente. Donde termina la sesión, de a mí iba a ser la pausa. Claro. Claro. Mi cabeza, la segunda parte era más larga. Claro. Que yo pensé con la presentación de los personajes, todo eso que no pasa por el DM dentro de todo. El DM los inserta y después ellos se agregan. Yo pensé que eso me iba a tomar tiempo. Segunda parte, la van a tener que esperar. La preparé tal vez más, pero es una sobrepreparación excesiva. Esa sesión que yo en mi cabeza tenía hasta el título. Claro, claro. Después lo discutimos con los chicos, les dije cuál era mi idea, porque quería jugar con un montón de cositas. Como ir poniendo misterios en bastantes cosas. Muchos salieron, no me acordé al final de tirarlo. Sí, mucha preparación. Yo realmente había preparado para que ellos tengan la foto de toda la tripulación del barco. Son 20 y pico de personas. Tenía la foto de todos. Muchas fotos tienen mucha referencia a lo que hay por detrás.
mucha foto específica, y hay imágenes que hasta edité en, realmente en Paint, haciendo cosas específicas para lo que va a venir. Está bien. O sea que hay mucha información en las imágenes. Sí, exacto. ¿Todo bien? Perdón. Sí, sí, me estaba haciendo un segundo. Sí, sí, había... en las imágenes que vienen. Claro, claro. Las que no se presentaron porque no hubo tiempo. Las que no se presentaron, hay un montón de referencias a lo que me inspiré o en lo que robé. Que traté de ser muy fiel. Lo que en D&D no importa. Que bueno, aventura, fantasía, no puedes, no importa que seas realista. Mejor, no, o mejor dicho, no seas realista porque se vuelve aburrido. Claro. Vampiro puede ser realista, pero sigue habiendo vampiros. Claro. Acá puedo ser realista y agregar cosas que perturben. Como una buena película de terror a veces tiene esas cosas. Sí, 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 sí. De repente se rompe el realismo y se va a algo más fantasioso, sea como sea. Claro. Acá Lu hizo una pregunta para vos. ¿Quiere adaptar una campaña de Tulu, séptima edición, a Ratas en las Paredes? ¿Es algún consejo mejor que lo haya hecho ahora? Porque me preguntó a mí y no le respondí. Una campaña. Claro. Ratas es mucho más cinematográfico. Eso es hermoso. Tulu a veces es más esquemático, entonces complica un poco más. Es mucho tiempo a veces con las tiradas. Sí. Entonces, de costumbre, no sé tú si... ¿cuál campaña es? ¿Lo no. decís a través de Lili? No, es una aventura que creó ella. Ah, agregale. Agregale cosas que te suenen maravillosas. Que para mí los sistemas son muy parecidos. Simplifica el hecho de sacar tiradas. Claro. Es menos tiradas. Las interacciones de los personajes dependen de ellos. Acá no vas a tirar encanto, no vas a tirar engañar, va a depender de que ellos te engañen a vos. Así que hay más libertad para los jugadores. Tulu tiene esto de engañar, tiro coso, tiro crédito. Es rara. Tiro crédito, sí. Wow, ¿hace cuánto no escucho esta frase? Para mí lo que tiene Ratas es que vos podés hacerlo más cinematográfico. Además, todo que parezca algo terrorífico no te obliga a que pierdan cordura. Claro. Podés tenerlos más tiempo asustándose. Claro, poner claro. Que todo. Se cruza un gato y los asusta. Cthulhu, eso podría ser que en cordura. Tan nervioso, ¿no? Acá, bueno, te asustaste. Entonces, te simplifica mucho las tiradas, entonces tiene que estar más preparado. Ahí está. Y... yo creo que la convenciste. creo que se va a pasar Rata en la espalda. Bueno, perdón. A mí me encanta Cthulhu. Sí, obvio. Siempre lo digo. Pero es tampoco amigable. Volviendo al stream. Bien. Ya, el stream. Me imagino que nunca jugaron con un productor en la partida. Con alguien que les diga, vamos, pausa. Que ponía la música por separado. ¿Cómo se sintió eso? Porque yo estaba de este lado, hice lo mejor que pude, pero acompañó la música. Molestaba el vamos a la pausa, volvemos de la pausa. ¿Qué tal estuvo eso? Es muy loco. Fue muy loco. Cuando la música empezó a sonar, me preparó a mí en cierta parte. Pero otra música, la primera música ni la escuché. Claro, todavía lo anuncio. Primer cambio de música. No. Cuando arranca la aventura y yo arranco a narrar, hay un cambio de música. Sí. Ni lo noté. Está bien. Me lo tuvieron que decir de. No voy a decirme. Estaba cambiando el sonido porque lo hizo muy bien. Bien, yo no fui, así que. y
eso es una facilidad porque soy un desastre poniendo la música. Y entonces eso fue muy loco. Me asusté mucho cuando me dijiste una hora de juego. Está metidísimo y escucho una hora de fuego y... Perdón. Sí, casi salto. No, no, estuvo bien porque me sirvió, pero no me lo esperaba. Creo que estaba muy cebado con... en el momento en que estaban justo escribiendo cómo pasaba algo. Claro. Y estaba contestándoles a ellos. Sí, sí. Cuando vos narrás solo, estás en tu mundo, bien. Pero cuando vos le contestás, tenés que estar tres veces más atento. Claro. En medio de eso escucho una hora de juego. Y a mí no me tienen que contestar encima. Claro. Seguro. Seguro, no revisé porque no sé el momento exacto. Seguro hice así. Claro. Porque después en un momento me preguntaste algo por el chat que te leyera y sentí con la cabeza y ese sé que lo hice porque después lo vi. Yo no lo noté. Sí. Muy loco. Increíble. El chat al stream no le presté atención porque. Se puede, ¿no? Pensé que iba a estar temblando. No quise hacerlo. Pensé que me iba a poner tres veces más nervioso. Que en un momento mínimo. Había sacado el chat. Ahí me acuerdo. Pero había dejado la cama y todas esas cosas. Para asegurarme de que se vean bien. De que si pego una imagen quede bien pegada. Todo esos detallecitos. Recuerdo que vi la suscripción de Cthulhu. Me quedé, wow, ¿verdad? Es cierto que era esta parte. Claro, vos bueno. Pasaste a ser la cara del canal en ese momento. Bueno, entonces ayudó sí. Lo de Proctor. Imagino que se sintió raro. He tenido gente que espectea mis partidas, que gente que ves por Discord me pregunta, che, ¿puedo espectear porque quiero aprender tal cosa? Y yo le digo, sí, no vas a aprender nada conmigo, pero vení igual. Claro. Recuerdo un chico muy de 13 años que me lo pidió hace un montón y lo primero que le dije es, ¿tu papá sabe? Claro. Yo ya tengo 31, tipo de los 32. Tiene 13 años. Sí. Hay que ser responsable. Está bien que esté conmigo en un chat. No, da igual. Hay que ser responsable. Sobre todo en el canal. Sí, entonces fue. Tu papá sabe. Y sí, bueno. Hablé con los jugadores y le dije: trolemo. Igual. No iba a pasar nada, pero. Esa sí fue una vez que estuve un poquito más incómodo con sentir a alguien espectando. Y tiene sentido. Una criatura. Sí. Tengo una hermana que llevamos 18 años de diferencia. Claro. Es una criatura también. Entonces, me imaginaba a mi hermana en un momento hablando con un huevón. Claro, sí. De 30 y yo pensando lo tengo que matar. Claro. Entonces, pero tenerte a vos no fue tan terrible. No, me imagino. Recuerdo que una vez entraste a Discord. Sí, no, eso fue. Estaba yo narrando y todos los jugadores se quedaron callados. Sí. No, eso fue un error. Era joven en mi admin de Discord. Nunca más lo hice. Porque a mí además no me hablan en Discord. Así que bueno, volvamos. Termina el stream. Realmente cuando terminamos el stream charlamos un instante. Los chicos, salió todo re bien, qué sé yo. ¿Cómo la pasaron? Les pregunto, todos me dijeron, no, estuvo re bueno, no, no. ¿Cómo fue desde el momento que me fui? ¿Cómo siguió esa charla? ¿O cómo fue después? Vi que los chicos se conectaron a hablar por el coso, por Discord.
Yo les mandé, perdón, pero estoy a 200. Ya el cierre, cuando tengo que hacer los anuncios y toda esa parte, yo me sentía que estaba excitadísimo. Estaba hablando de más. Claro. Y me pensaba a mí mismo, bueno, aflojá, frená la máquina, frená la máquina. No, no frenaba. Y... Red, cortaste vos. Me despedí un segundo del Discord, le dije, chicos, gracias. Yo, con toda esta idea de que todo viene porque yo los empujé a esto en un momento. Era de, yo quiero hacer esto, sí, y ellos vinieron con toda la buena onda. Y quería agradecérselos, todos, ellos están tan contentos como yo. Pero me mató que tenía que comer, entre otras cosas. Mi hermana subió a saludarme. Mi hermana estaba re contenta también. Entonces me fui, la abracé, re poco afectuoso. Un desastre. Un desastre porque no sabía expresarme. Claro, estabas. Ah. Estaba. Entonces la abrazaba y no sabía qué decir, decía gracias. Creo que dije gracias 60 veces. Una piedra. Más que estaba re contento con todo. Y como digo, estaba insoportable. Estaba dando vuelta en una silla. Quería comer, pero mientras comía no podía parar de pensar en y de hablar. Claro. Hablar era como, pasó. Entonces, estás ahí, muy metido, muy disfrutando todo lo que ha pasado recién. ¿Cómo fue después, cuando bajó todo? ¿Hablaste con el grupo? ¿Tuvieron una charla post o algo por el estilo? Mandé mensaje a todos, por privado. Hablamos mucho sobre cómo estábamos, cuando nos pasaste el video, lo hablé. El sábado jugamos campaña con Sabri y con todo el grupo, y fue el primer tema que hablamos. Que es lo que digo, de que ahí casi se me escapa contar que el invitado sorpresa iba a ser yo. Que me habías pedido una imagen. Claro. Y yo empecé como, tengo que buscar una imagen y no se me ocurre. ¿Y para qué? ¿Por qué? Puedo contar. Pero sí, yo estábamos contentísimos. Hablamos un montón. Y seguimos hablando. Ayer nos conectamos un rato. Tuvimos un montón de tiempo. Está muy, muy tarde. Me iba a quemar la tarta que tenía puesto en el horno. Así que ahí fue que corté. Pero seguíamos cebadísimos. Yo todavía estoy como muy contento. Sí, fue loco. Te suma una adrenalina que no tenés en una partida normal. No, viste. Por lo menos, yo supongo que alguien que empieza a masterear nuevo, y la tiene, pero no me pasa de arrancar una sesión normal blando. No, tal vez no temblando, pero ansioso esperándola. Me pasa si viene un combate final, seguido. Conocer un grupo nuevo tiene su coso, pero ya tampoco. Yo tenía mucho por Discord. Claro. El año de la cuarentena, llegué a estar mastereando 4 mesas. Semana. Banda. Un montón. Entonces conocí mucha gente. Y esa cosa de empezar una nueva campaña con ansiedad, está las ganas, pero ya no estaba ese nerviosismo. Y acá volvió. Siguió. Qué lindo. Así, había una fuerza enorme. Es bueno. Que sea un gato. Bien, y ahora, termina el stream. Súper excitado, súper exaltado. ¿Te soportaron en tu casa? ¿Está todo bien, digamos? Ya,
No. Están acostumbrados. Ah, ok, listo. Acá, cuando yo narro, los animales se encierran en la pieza. El perro entra, se aíslan y ya están acostumbrados. Claro, ¿Ven que pongo la PC en una forma y traigo los auriculares? Dice, uy, no, no. Están todos en la puerta. Sacame de acá, dice. Bueno, charlaste con los chicos. Están todos muy contentos. Eso me encanta. Después me encantaría poder charlar más con ellos. A ver cómo la pasaron, cómo sintieron todo el proceso también. Ayer martes, lo publico el video. ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué tal estuvo ahí? Que ya saber que la gente lo puede ver hasta que todo lo que dure el canal, digamos. Porque algo que pasa, y esto te lo digo yo, es que esa es la primera sesión. El video está ahí. Cuando estén en la sesión, qué sé yo, 27, vos vas a poder ir a ver tu primer sesión de nuevo. Y es un sentimiento diferente. Cambia mucho. ¿Cómo te sentís ahora, digamos? Que ya está ahí, puesto para la posteridad. Claro, que ya está, ahí está. Ahora no hay nada que hacer. Ya está escrito en piedra. Lo primero que me volvió loco fue, lo había visto sin la imagen de presentación. Claro. Me ha dicho el título y no lo había visto. Verlo eso fue re loco. Caer. Volver a ponerme la partida. Porque sí. Porque no la vi, me todo porque estaba haciendo otras cosas, pero la puse. Sí, en el momento. Igual hoy publicó ayer y hoy fue un día muy largo. Hoy no estuve muy atento. Me acuerdo de hablarlo con Faust, que fue como el único último que se quedó ayer, porque nos quedamos casi hasta que lo estrenaron. No, después de que lo estrenaron también. Y me dice, bueno, seguramente voy a entrar cada 10 minutos a ver los comentarios. Ya, tampoco comentan tanto. Bueno, tratar de relajarlo a él y a mí. Claro. Me acuerdo de ir a revisar un primer video de no me acuerdo qué. Decirle, mirá, este tiene 6 comentarios, no era tanto. Y busco el siguiente, este tiene 20. Ok, eso sí es bastante. Sí. Ok, 6 comentarios de costumbre son: Puel que dice la hora, claro. Bachi que le contesta, yo que pongo una tontería, Bachi que me contesta, ya hay. Bastante. No sé si es Bachi la que contesta ahora que lo pienso. Bachi o yo, sí. Igual el. Con los comentarios, sobre todo las partidas, hay que esperar porque son videos largos, son horas. Pero van a llegar, seguro. Hay que ser paciente. Bien. Ahora que ya venimos recorriendo esta línea temporal, lo que queda a preguntar es el futuro. ¿Cómo estás preparándote para el martes que viene? ¿Cómo ves al grupo para el martes que viene? ¿Tienen las mismas ganas? ¿Cambió algo? Contanos. Los vi ayer y yo creo que están igual que yo, como con más ganas todavía. Estoy como más cosas y. Porque también hay que preparar la partida de los sábados, que es con amigos. Pero. Preparo una cosa para una y estoy pensando en la del stream, porque mi cabeza está en esto y es. Hay 2 semanas. Claro. y además todo, como dije, está casi todo preparado. Hay muchísimo preparado, pero empezaron a venir ideas nuevas y es cuando decís, yo calculé esto para cierta cantidad de sesiones. Honestamente, porque iba a ser como mi prueba, todo, ver si cuando me pongo delante de una cámara no me largo a llorar. Preparándolo, tenía cierta cantidad de sesiones y ya hay una de más. Claro, no, eso no lo sabemos. A ver, una de más porque yo ya planifiqué más. ¿Y el grupo? ¿Cómo está para la próxima? Yo los veo muy bien. Tenemos. Estuvimos revisando calendario de acá 2 semanas porque los chicos y los exámenes y yo y todas mis cosas. Está.
que llegamos a julio con Nutia revisando el calendario. Son 2 meses. Y era como, este día tal vez no es julio. 15 de julio, ponele. Nutia diciéndome, este día tal vez se me complica con algo, con B. Y yo era, bueno, yo lo soluciono. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Está bien. O sea que hay muchas, muchas ganas. Lo más lindo. Pac me pide una pregunta. ¿Y qué consejo le daría para una sesión en la playa? Yo creo que lo mejor que puede pasar en una sesión en la playa es que los personajes se encuentren con algún enemigo. No hace falta que sea el villano de la... o final. Pero que se encuentren con algún enemigo y tengan un contacto. O sea, que lo conozcan desde un punto de vista que nunca se lo hubieran imaginado. En la playa, por ejemplo, calzando. Como para darle ese para mostrarlo más humano, entre al enemigo. Creo que sirve eso. No va a pasar, Pau. No va a pasar. El jugador mío del sábado. Claro, ahí lo vi. Y el especial 70 quedaron en la playa y no sé por qué hay como una vuelta de tuercas que especial playa o sesión de playa. Ah, bueno, sí, a mí también me dicen lo mismo. Especial de playa. No sé qué es. El especial de la playa en los animes es cuando los personajes no hacen nada de la historia y simplemente van a la playa a descansar, relajándose, y todo lo que hacen en ese capítulo es tipo jugar al vóley y comer sandía. O charlar, o son chistes todos. Rara vez hay una complicación en la playa. Como para distenderse. Es el capítulo de Dragon Ball donde aprenden a manejar. Claro. Pero en la playa. Claro. Yo qué sé, le estaba preguntando qué hacemos. ¿Festejamos los 70? ¿Festejamos los 80? ¿Festejamos los 100 ya directamente? Claro. Y terminó la sesión en la playa. Y es como, bueno, me quiero ir a dormir. ¿Van a quedarse acá en esta playa? Sí, sí. Y dije, bueno, veo, ni fico sesión de playa y eso. Lo mismo, como master vas creando cosas, tenés todo por detrás y en una sesión te cambian todos los papeles y se agregan sesiones. Bachi rompe el barco entero. Bachi no, perdón. Lul rompe el Bachi barco. Bachi suele arreglarlo entero. También. Y esas cosas van pasando. Entonces me pasó esto con Ratas. Se agregó cosas que no tenía. Y yo agregué ahora más. Mira, volviendo un poco. Esto tal vez es muy temprano para preguntártelo porque recién es una sesión. Pero algo que yo noté que me pasó a mí, y después lo charlé con Lordi, es que dirigir en stream nos cambió la forma de dirigir fuera de stream también. Por ahí a vos no te pasó, o tal vez todavía no te pasó, pero yo siento que hubo un cambio grande en mi forma de dirigir y con Lordi compartimos. ¿Vos sentís algo así? Yo creo que el primer cambio que sentí es cuando empecé a ver mucho rol. Consumo mucho rol, mucho podcast de rol, creo, sí. Tal vez estoy viendo 5 campañas. No veo series. Claro. Salvo que me obliguen. O que me lleven. Hay muchas series buenas y no llego a verlas todas. Pero mientras estoy cocinando, mientras estoy lavando los platos, mientras estoy hueveando, lo que sea, veo, escucho por lo menos. Y eso me cambió muchísimo. Primero. Y la preparación que tuve para el stream no la había tenido nunca para nada. Pero para nada. Tulu, narré. D&D. Me fresca. Fiasco, bueno, no se prepara, pero. Un montón de sistemas, ninguno lo preparé así. Ahora que nada más estoy jugando los sábados como master. Está preparadísimo porque se va asimilando con esto. Para el otro así, esto también tiene que estar preparado así, porque tiene que ser, porque es una mejor forma de hacerlo. Entonces, una sesión, no puedo decir que me haya cambiado, porque entre medio creo que narré algo que ya está muy, muy preparado. La campaña que narro los sábados la preparé en octubre. Claro.
eso es lo primero que sentí. La preparación es más notoria. ¿Lo sentiste? O sea, ¿hubo una responsabilidad mayor a la hora de preparar? ¿Porque vos necesitabas prepararlo más? ¿O fue que te dedicaste porque sí nada más? ¿Tenía algún peso que sea en stream? Creo que sí. Creo que le agregaba eso de... creo que lo dije. Al principio los chicos no iban a estar con cámaras. Iba a ser yo con cámaras y ellos sí. Entonces iba a preparar cosas para tenerlas visuales. Que no sea una persona hablándole a una cámara, cuatro dibujitos, tres dibujitos, hijos estáticos. Entonces mi cabeza era, bueno, para que esto sea más detallado y esté más correcto, tienen que estar las imágenes preparándose con tantos detalles, y si aparece tal cosa, tiene que estar en la posibilidad de ser visible. Entonces sí, eso conllevó a que por el stream tal vez haya una mejor preparación. Está bien. Porque bueno, parecía que lo valía. Antes de irnos a la última pregunta, chat, si quiere hacer alguna pregunta para Adria sobre la partida, sobre cómo fue la preparación. Pero mi pregunta ahora es la siguiente, Adria. ¿Recomendarías dirigir un stream? Si tienen ganas, si se sienten preparados, y primero siempre recomendaría Terien. Hermoso, masterear, es muy bueno hacerlo. Pueden sean jugadores, porque es otra cosa que te modifica mucho como narrador, verlo desde el otro punto. Me parece que lo hace muy lindo. Grábense, porque les va a dar una prolijidad y se van a dar cuenta de detalles que tal vez no estaban teniendo en cuenta. Si les pica ese bichito, y además de todo, compartirlo con gente, de creer, mostrar, este es mi hobby, este es lo que a mí me gusta, yo hago esto por placer, porque saca risas y me parece que nos va a hacer, me va a hacer bien a mí, me va a traer algo lindo, distinto, va a ser algo que comparto, y hay que poder hacerlo. Ahora es fácil, antes yo supongo que tendrían que en los 70 no creo que Gilgax le sea fácil mostrar su campaña, por más que es el creador de todo D&D. No, tendría que escribir un libro, parece. Exacto. Ahora que se puede, sí, está muy bueno. Hay mucha gente viéndolo. Yo particularmente consumo mucho rol. Un montón de lados. Un montón de géneros. Esto partida de fiasco, que son un quilombo siempre. Si a alguien le pica esa curiosidad, que no lo desaproveche. Tal vez si lo quiere, que entre un canal de Discord y asteríe para gente y deje que haya espectadores. También es una forma de compartirlo. Si tal vez no tenés las capacidades, como si no estuviera en la taberna, yo no hubiera podido hacer esto en un stream porque explota el cerebro. Pero si vos lo que querés hacer es compartir tu parte, ¿sí? Gente, hay muchas formas de hacerlo. Que estaba hablando recién, que es el chico de la playa, está mastereando en una sociedad de fomento o algo por el estilo, me pareció, y es loquísimo. Genialidad. Pero sí, es hermoso. Creo que cuando vaya avanzando con esto, yo el torneo, cuando lo mastereé, estaba contentísimo. Estaba compartiendo algo que también preparé mucho. Los overlay que había preparado Bachi me parecieron fantásticos, me enloqueció esa parte. Y sí, eso fue. Hay una respuesta que vos no esperás. Y el rol salen muchísimas cosas que no estás esperando. Que si no, estarías escribiendo un libro. Claro. Y al final del torneo, donde hubo un empate, había que haber un empate y lo definí por un dado. Creo que puedo decir, esto me pasó en una sesión. Tengo pruebas. Claro. Bueno. Perdón. No, era eso. Bachi pregunta,
¿Qué roles estás siguiendo? ¿Cuál recomiendo? Esto vamos a ir cerrando. Estoy al día, las, obviamente las 3 ahora de la taberna. Hay una gente que se llama La Mazmorra de Pacheco, que con ellos estoy viendo La Broma Macabra. Es hermosa esa aventura. Mate 20, estaba viendo La Torre del Nigromante, pero justo la sacaron porque están como acomodando el canal. Esa aventura es total. Hay una gente que se llama Masterea. Narra algo tipo romántico, fantasioso, que se llama Amor de Otro Mundo. Me vi poquito. Tiene como 100 capítulos. Oh. Buenísimo. ¿Qué más? A tanto a Lynx lo veo un poco. Gustaba más veía más antes Lynx porque hacía mucho Call of Cthulhu. Es algo que cada vez hay menos. Está muy abocado a D&D. Sí. Pero trato de ver lo que son de otros sistemas porque realmente encantan los sistemas de terror. Vampiro es como que el único que nada más vi lo que narró Lordi. Que tampoco. No encontré, no terminé de llegar. A ver, ya estoy diciendo, tengo un montón. Todo, sí, sí, sí. No hay agenda. Pero eso. Bien. Bueno, antes de irnos, tengo que decir. Última cosa. Dale, sí, sí, sí. A modo de. Iba a darte espacio. Aprovechen si pueden, además de rolear. Prueben otros sistemas. Mucha gente no prueba sistemas. Solo D&D. Y pregunta solo por D&D. A Bárbaro es un sistema maravilloso. Es un sistema donde vos podés crear un universo que encaje con todo lo que nos criamos de chiquito. Tolkien. La magia como la ves en Harry Potter. Es distinta, pero es parejo. Está. Pero otros sistemas te dejan vivirlo de otra forma. Vampiro es hermoso como tenés que prepararte a vos mismo. Y sistemas lovecraftianos tienen otra cosa. Sistemas de una sola sesión, carne fresca, también te dan un montón. Es una cosa que muy fijado en D&D, muchos no lo aprenden. Y es hermoso el rol cuando empezás a destrabar cosas por detrás. Definitivo. Efectivamente. Cuando jugar D&D, cuando estoy en D&D Latino, pues nos quedó como dijeron algo así como deberíamos probar otro sistema. Y está buenísimo, es verdad lo que es. Bueno, gracias. En el aniversario de la taberna jugamos Paranoia. Sí. Lo jugamos con Bachi, con Lu y con Domo, un chico, un moderador. Fue genial. Sí. Un sistema loquísimo, algo que nunca había visto, que me había aprendido las reglas viendo un video, viendo varios videos. Y un sistema fuera de lo convencional que te prepara para otra cosa, te prepara para que te mueras 10 veces en una sesión y al mismo tiempo puedas ir, yo me acuerdo, tratar de cambiar la personalidad del personaje, que Bachi me quiera matar, o robar, no me acuerdo ahora. Es eso. Me parece que es algo que el consejo más grande que le daría a cualquiera que quiera rolear: prueben todos los sistemas que se les ocurra. Bien, ahora sí, ya los anuncios del cierre antes de que termine todo. No se olviden que pueden encontrar la expedición helada de Adria y todo el grupo Sabri, ¿no? Fausto, en nuestro canal de YouTube. Tienen tiempo para ponerse al día porque el martes, la semana que viene, es la segunda. El viernes tenemos tremendo one shot de Ratas en las Paredes, dirigido por Chris Tecas, con la gente de la sobremesa de rol. Los esperamos para reírnos un rato, va a estar buenísimo. Chris es un gran, gran director y la sobremesa lo estamos esperando, que queremos verlo también.
Mañana tenemos a Nurem, no se olviden. Y muchas gracias por acompañarnos en el stream, por sus comentarios, por todo el chat ahí, por todos los comentarios en las redes y el apoyo que siempre nos pone muy muy contentos de la hermosa comunidad que tenemos y cada vez se sube más gente. Así que bueno. Ah, perdón. Una última cosita. El miércoles que viene tenemos DM Responden y va a pasar algunas cosas raras. No vamos a decir absolutamente nada más. Va a haber una pequeña sorpresa. Esperamos que los disfruten y se sumen. Así que, a ver, las preguntas. Nada más, eso es todo. Adria, fue un gusto como siempre. Espero que te hayas disfrutado esta, esta introducción a tu aventura y cómo se dio en el canal. ¿Algo, una última cosa para decir? ¿Algún saludo? ¿Alguien quiera decir? Algo que decir, no, los espero el viernes, el martes que viene, casi le pifio, con la segunda sesión. Estoy con muchas ganas de seguir, de ver cómo avanza esto, de ir avanzando y conectando las cosas. Después, bueno, saludo mucho a mi novia por aguantarse todo esto. Sí, qué grande. Ponerse la 20, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí. Vamos al outro y quédense porque vamos a hacerle reír a alguien, así siguen viendo.